Ya está con nosotros Elena Téllez, coordinadora de el Museo Amparo. ¿Cómo estás, Elena? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, buenos días. Pues ya sabes, como un gusto estar aquí en tu programa y saludarte. Ay, pues muchas gracias. Y además, compartir siempre la agenda del Museo Amparo es maravilloso, muchas actividades. Y bueno, este fin de semana vamos con todo, Elenita. Sí, prácticamente el museo y todo el centro al parecer estará con muchas actividades. Y bueno, pues el propósito de la charla de hoy es justamente invitar a todos a que visiten el Museo Amparo en una emisión más de esta importante actividad que tenemos desde hace 10, 11 años, que es la Noche de Museos. Así es. Que se realizará mañana, justo mañana sábado, en un horario de 5 de la tarde, 10 de la noche, con entrada gratuita. Y bueno, pues estamos invitando a todos a que vengan a visitar el museo, que conozcan la colección permanente del museo y sus exposiciones temporales. Esa es una buena oportunidad. Digamos, pues el museo está abierto de par en par. Puede uno entrar en las temporales, en las permanentes. Pero bueno, también es interesante, ¿no? Como recorrer la ciudad, ¿no? Es decir, es la oportunidad que te da para visitar el Amparo, visitar distintos museos, galerías, distintos momentos. Y cuéntanos en específico qué podemos ver, cuáles son las exposiciones que están actualmente en el museo. Sí, bueno, como te comentaba, en cuanto a la colección permanente, pues tenemos la colección de arte prehispánico, la colección de arte virreinal siglo XIX y la colección de arte contemporáneo, que bueno, la verdad es que es uno de los pocos museos con los que cuentan con una colección tan vasta como esta y que abarca un periodo tan grande de la historia de México, ¿no? En cuanto a historia como tal y cuanto a la historia del arte sobre todo. Así es. Oye, y también tendremos algunas actividades, digamos, el museo se está preparando para recibir sobre todo a los chicos, ¿no? Que siempre les encanta andar ahí en el museo. Sí, claro. Y bueno, además de la colección permanente, tenemos dos exposiciones Ah, temporales. Una es exacto. la videoinstalación de María Godet, que se llama justo María Godet, El rastro de la serpiente, que es una videoinstalación. Es un video que dura aproximadamente 22 minutos y bueno, es muy interesante la perspectiva de esta artista mexicana. Y también tenemos otra exposición temporal que se aperturó hace una semana y es la de Glenda León, Química Celeste. Ella es una artista cubana, y bueno, también su propuesta es muy interesante para que puedan venir a visitarla. Y bueno, como tú decías, pues tenemos la visita de todos los públicos, desde niños, adultos, adolescentes, turistas nacionales, locales e internacionales. Y bueno, pues te comento que entre las actividades que tendremos en esta noche de museos del día de mañana, vamos a tener visitas guiadas a partir de las 5 de la tarde y bueno, la última sería a las 9 de la noche por la exposición de arte prehispánico con el tema La muerte en el México antiguo. ¿Qué más Claro, no, pues ya, que tener este como tema anillo para al estas dedo, como fechas? anillo al Sí, dedo, ¿no? justo está preparada con ese objetivo, ¿no? De hacer un recorrido por la colección y precisamente ir tocando el tema de estas piezas o de estas obras que tienen que ver con la muerte en el México prehispánico, ¿no? Ay, qué interesante. Oye, además, bueno, pues la ofrenda, ¿no? Que también es Sí, un, sí, sí, sí. eso, Sí, la ofrenda. es un tema ahí importante. Creo que es una de las ofrendas más bonitas que se ponen en el centro histórico. Y bueno, también recomendarle a toda la gente que nos está viendo, ¿sabes qué espacio me gusta mucho del Museo Amparo? La cocina. Lo aprecié muchísimo después de un curso que tomé de Talavera. Ah, claro. En la cocina que hay en el Museo Amparo, uno puede apreciar distintas etapas de la Talavera y eso también es muy interesante. Y bueno, la Talavera es todo un símbolo de Puebla, entonces es un momento ahí como Claro. para poderlo identificar y conocer sobre todo, ¿no? Esto es algo como que a veces lo damos por visto como poblanos, pero a veces no entendemos muy bien su historia y sus características. Sí, claro, pues es justo una cocina. Que bueno, que nos da la idea de una cocina del siglo XIX. Y sí, como comentas, están todos estos elementos propios de una cocina tradicional, ¿no? Están las vasijas, están incluso los azulejos en la pared, que son de talavera virreinal. Y bueno, como tú dices, la talavera todavía sigue vigente y incluso hay muchos artistas contemporáneos que trabajan con esta técnica, ¿no? Así es. Elena, pues
¿Qué más tenemos en el programa? ¿Qué podemos comentarle a toda la audiencia que nos está viendo ahorita? Pues mira, además de las visitas guiadas por la colección de arte prehispánico que te comenté hace un momento, vamos a tener ya nuestras también conocidas actividades para todos los visitantes del museo. Vamos a tener cuatro talleres, que son los de dioses prehispánicos, calaveritas de azúcar, catrinas, que es un antifaz de catrina, y grabado. Todos Okay. estos pues con la misma temática de la muerte y de estas tradiciones tan bonitas que tenemos en México, ¿no? Y que se siguen preservando hasta la fecha. Oye, pero ¿cómo le hacemos para inscribirnos? ¿En qué horarios más o menos? Mira, el museo está abierto a partir de las 10 de la mañana, pero la noche de museos estará abierto con entrada gratuita a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Estas actividades que te comento de los talleres son cada hora. Y bueno, no hay como un registro previo, es Okay. conforme va llegando la gente. Obvio, es cupo limitado Muy por bien. hora. Muy bien. Bueno, pues Y pues los. bueno, también, perdón, también invitarlos a que visiten la tienda del museo, la biblioteca, como puedes ver, estamos en el espacio. Estarán abiertos hasta las 7 de la noche, entonces para que nos puedan visitar un poquito más tarde. Qué Y maravilla. bueno, digo, tú sabes que la terraza del museo tiene una vista espectacular a la ciudad y justo las noches de museos, que está abierta hasta las 10 de la noche, es el momento perfecto para que nos puedan visitar, puedan tomar fotos y puedan estar ahí un ratito Claro. disfrutando de la vista y del café del Oye, museo, ya ¿no? se está convirtiendo en un clásico de Puebla, ¿no? Si no, si visitas Puebla y no te tomas una foto en esa terraza del Museo Amparo, pues nomás no viniste, simplemente. Te Te faltó algo faltó visitar. vivir, te faltó vivir, ni modo. Claro que sí. Sí, Ricardo, pues esa es la idea de mañana noche de museos, que nos visiten de 5 a 10 de la noche, entrada gratuita, con muchas actividades, pueden visitar todas las colecciones, todas las exposiciones, tener esta visita guiada, temática, que es muy bonita hacer el recorrido por esas piezas, y bueno, los talleres como se han ido dando en todas estas noches, ¿no? Que te digo que es cupo limitado, pero bueno, pueden ir llegando. Maravilloso. Pues muchas gracias, Elena, por estar aquí con toda la audiencia del De Eso Se Trata. Pues a partir de hoy, ¿no? Pero bueno, pues la noche de museo siempre es ahí, la noche especial, sin duda alguna. Claro. Y bueno, y también tienes mucha razón, dense una vuelta a la tienda, hay cosas bien interesantes. Y sobre todo también ser solidario con nuestros artesanos, ¿no? Que creo que eso es Claro, algo muy sí. importante. Sobre todo ese es el objetivo de dar esta gran posibilidad a los artesanos de que oferten sus productos. Y bueno, hay desde tejidos, ¿no? Textiles, cerámica, talavera, vidrio soplado. Todo. Muchísimas cosas que le Así es. gustarán muchísimo, ¿no? Muchas Y bueno, gracias, también que Elena. visiten nuestro altar tradicional, ese ya lo pueden visitar a partir de hoy. Elena, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo también a todas las compañeras y compañeros del Museo Amparo y pues ahí estaremos atentos.